Let's bring out the starters for your Chicago Bulls. A 6'5 guard, number 6, Alex Caruso. A 6'6 guard, number 2, Lonzo Ball. A 6'10 center, number 9, Nikola Vucevic. At the small forward position, standing 6'5", number 8, Zach LaVine. The other forward position, at 6'6", number 11, DeMar DeRozan. Tenemos un ratito para ver los quintetos iniciales. Aquí están. Antes de empezar, ¿qué me decís sobre estos Bulls? Está claro que llevan mucho tiempo con este partido marcado en el calendario. Hoy tenemos un partido entre dos auténticos titanes. Saben que son buenos, pero hoy sabrán si son un equipo grande de verdad. Primer balón será para los Bulls. Vucevic. Otra vez DeRozan. No acierta a corto alcance. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Rozier falla. La juega DeRozan. Vucevic. Le defiende Rozier. Vucevic. Canasta. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Está Ball, cubierto por Ball. Ahí tenemos el bloqueo. No consigue anotar el triple. Posición exterior para DeRozan. Se hacen con ese rebote los Hornets. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Desde la línea de personal, entra la suspensión. Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. Y ya llevamos poco más de un minuto jugado del primer cuarto. ¡Caruso! ¡No consigue anotar! Rozier ha estado muy atento para defender. Está, ha entrado. Es su primera canasta en el partido. Necesitó dos intentos. Ya ha pasado un minuto y medio del primer cuarto. DeRozan. El tiro es bueno, pero la asistencia de Ball fue mejor. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Ball con la bola. Williams en el exterior. Posición exterior para Ball. Quedan 5 segundos de posesión. A la zona. El tapón es de DeRozan. Se les ha acabado la posesión. No han podido tirar a tiempo. Aquí tenemos a Ball. Aquí tenemos a Caruso. Aparece en el marcador con esa canasta. 2-2 en este partido. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Posición exterior para Ball. ¡Impresionante! Buena defensa de Ball.
Caruso. Le defiende Rosier. De Rosen. Otra vez Chicago. Y aquí está Ball. El balón le llega a Rosier. Miller. El rebote le cae a Vucevic. Los Bulls van ganando. Lavin. Aquí está Bull. Recibe la bola Miller. Aquí está Williams. Viene al defensor muy cerca. La idea del bloqueo era buena, pero falló en la ejecución. Sí, hay que ser contundente con los bloqueos, pero de forma legal. Ambos equipos cambian el quinteto. Responden bien en ataque y en defensa. Sí, por eso han encadenado esta buena racha. ¡Vucevic! El rebote es de Williams. Hayward con la bola. Le sale al paso Vucevic. Hayward con el balón. Defendido de cerca. Nuevo fallo de Charlotte. La defensa hizo muy bien asfixiándole en cuanto entró en la zona. Buena canasta de Caruso. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada. Y este jugador no perdona bajo el aro. La juega Rosia. Hayward en el exterior. Lanza un triple. No entra el tiro sobre la bocina. Y así termina el primer cuarto. Y los Bulls por delante en el marcador. Van ganando por 8. No se vayan, enseguida volvemos con el segundo cuarto. Y a aquellos que acaben de llegar, les recordamos que ya se ha jugado el primer cuarto. ¿Y vuestra opinión de lo que hemos visto de los Bulls? Están tirando bastante desde la pintura. Buena señal a la hora de atacar. Es mucho más fácil anotar desde dentro. Y eso es lo que han hecho en el primer cuarto. Suben la bola con rapidez. Y será canasta. La bomba requiere una sincronización perfecta. Hayward con la bola. Aún no ha sumado puntos. Mira por encima de Williams. Craig no perdona. Tenemos a 2-1. Gordon Hayward les quita el balón. Otra vez Martin. No anota el triple. Y aquí está Lavin. Craig. Gran acción defensiva de Bridges. No es el mejor tiro del mundo. Sí, era una mala opción de tiro. Martin en el exterior. El balón le llega a Ball. Hayward. Tampoco acaba en canasta de los Hornets. Y tenemos a 2-1. Cubierto por Ball. Y sí, entra. Y ya ha transcurrido 1.5 minutos de este segundo cuarto. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Hayward mete la canasta. Ahora juegan los Bulls. El balón le llega a Tramo. Craig tras la línea de 3. ¡Mate de Tramo! Dejamos atrás el segundo minuto de este segundo cuarto. Aquí está Martin. Defendido por la posición exterior para Ball. Lo atrapan los Bulls. Estará muy enfadado consigo mismo. Es un tiro que hay que anotar. A la zona exterior izquierda.
Dosunmu. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. LaMelo Ball suma una falta. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. El año pasado alcanzó el 80% de acierto desde la línea de tiros libres. Seguro que está satisfecho con esas cifras. Y los números no mienten. Fue muy fiable desde la línea de tiros libres durante toda la temporada. Y convierte el segundo. Segundo cuarto, superamos la marca de los 2 minutos y medio. Hayward con el balón. Al centro. Williams. Le toca defender a Vucevic. Sabes que si apuestas por su pase. No vas a perder el dinero. Y Chicago tiene la posesión. Van ganando por 11. DeRozan con la bola. Se encarga de él Hayward. Falla Vucevic. El balón le llega a Hayward. Otra vez Rusia. Machaca el aro. La juega Ball. Aún está buscando su primera canasta. Dos contra Vucevic. Ha salido fuera, le toca jugar a Charlotte. Ajuste rápido de los Hornets. Miller con la bola. Por encima de Caruso. Miller no tiene suerte. Los Bulls con el balón. Solo han encajado 6 puntos en este cuarto. Fallo de Carter. No es habitual verle fallar esas bandejas. Charlotte va perdiendo. Posición exterior para Rozier. Nos acercamos a los 4 minutos de juego del segundo cuarto. Ball. Lo atrapan los Bulls. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. El balón le llega a Vucevic. ¡La bomba! ¡No convierte! Fin de la primera mitad. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 9 puntos. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. Primera mitad del partido. Todavía queda mucho baloncesto por delante. Tienen el balón los Hornets. 9 puntos de diferencia. Ball por la derecha. Muy a la izquierda. La defensa debe darle las gracias por perdonarles la vida. El balón le llega a Caruso. El tiro. El rebote es de Williams. Posición exterior para Ball. Posición exterior para Rozier. Falla desde la línea de 3. Y aquí está Ball. Vucevic. No convierte junto a... Alaru. Aquí está Miller. La defensa está siendo intensa. Vale la canasta. Le han hecho falta y podría conseguir jugada de 3. First personal foul. First team foul. Shooting for Charlotte. Miller. One shot. Anota el tiro libre Miller.
Los Bulls van ganando. Hacia la banda izquierda. Tira Williams. La atrapa Washington. Y es el turno de los Hornets. No han encajado ninguna canasta en la segunda mitad. Tira Miller. Convierte el tiro de tres. La defensa debería prestar más atención a este jugador. 90 segundos del tercer cuarto. Carter. Se hacen con ese rebote los Hornets. El balón le llega a Ball. Ball se enfrenta a un 2 contra 1. Washington. Es increíble lo que una racha puede cambiar el partido. Se han vuelto a meter en el partido. Una gran remontada. Lavin machaca como... Y Charlotte tiene la posesión. Pierden por tres. Posición exterior para Ball. Tiro desde la línea de fondo. La introduce en el aro Nikola Vucevic. Williams, defendido por Washington. Ball. El rebote es de Williams. Segunda parte en juego. Apenas han pasado 2 minutos y medio. Tira Miller. El rebote es de Williams. Posición exterior para Ball. ¡Vale el triple! ¿Qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. Será balón para Charlotte. 6 puntos de diferencia. El balón le llega a Washington. Posición exterior para Rozier. El balón sale del campo. Charlotte conservará la posesión. Tiempo muerto en la cancha. Los Hornets quieren hacer algunos ajustes. El tiempo sigue pasando, ya van 3 minutos de la segunda parte. 6 para tirar. El balón le llega a Washington. Segunda oportunidad. Rozier falla. Metió. Esa asistencia vale dinero. Tercer cuarto, ya casi con 3 minutos y medio cumplidos. El balón le llega a Bridges. Entrará. Empezará a jugar Chicago. White en el exterior, por encima de Hayward. ¡Dosunmu! ¡No tiene éxito! Gran acción defensiva de Hayward. Posición exterior para Rozier. Sacan para Hayward. No anota de tres. Concluye el tercer cuarto. Los Bulls por delante en el marcador. Van 6 puntos arriba. Enseguida conectamos otra vez desde el United Center. 20. Y ahora que tenemos un instante, comprobemos cuál es la asistencia del partido de State Farm. Puedes contar con al menos un par de buenas asistencias como esta cada noche por parte de este jugador. Esta es espléndida. Y tanto, es un auténtico maestro. Una gran visión de juego y la cabeza bien amueblada. Son características importantes para un base. Hemos llegado al último cuarto de este partido tan disputado.
¡Menudo final nos espera! El tiro de Dosunmu no es bueno. Marcador desfavorable para Charlotte. Penetra Hayward y cava la canasta. La asistencia ha sido perfecta. Salen al ataque los Bulls. Charlotte foul. Nick Richard. First personal foul. First team foul. At the line for Chicago. Primer tiro libre dentro. Y convierte los dos desde la línea. Y aquí está Hayward. El balón le llega a Ball. Hayward. Tira desde el poste. Sí, buena asistencia de Ball. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Ahora juegan los Bulls. Van ganando por 4. El rebote es de Richard. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado un minuto. Penetra Hayward. El balón sale del campo. Charlotte conservará la posesión. Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo un... una buena acción defensiva. Tiempo muerto en la cancha. Los Hornets quieren hacer algunos ajustes. Los dos equipos van a hacer cambios. Substitution on the court. Primeros momentos del último cuarto. Solo ha pasado un minuto. Otra vez Washington. Por encima de DeRozan. Se ha pasado con ese lanzamiento. Empezará a jugar Chicago. 4 puntos de diferencia. El balón le llega a Ball. El triple no entra. Es un gran tirador y tenía espacio de sobra para intentar el triple. Hizo bien en tirar. Sí, la defensa fue mala. Le dejaron tirar libremente. Rozier. Una vez más falla Charlotte. Chicago con el balón. Tenemos a Ball. Opera por la izquierda de Rosen. El rebote será para los Hornets. Segundo minuto del último cuarto. Rosia en el perímetro. El rebote será de Drummond. Si quieren remontar, ese triple no era la mejor opción. Adentro. Buena canasta de DeRozan. La asistencia al poste bajo fue magnífica. Aquí está Ball. A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. Lo está intentando por las malas. Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles. DeRozan. Y el mate es de DeRozan. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot. Menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Ball en el perímetro. El rebote será de Drummond. Chicago por delante en el electrónico. DeRozan. No anota desde casi 4 metros. Posición exterior para Ball. Otra vez en Miller. Seis en el reloj. Al interior. Tira el triple. DeRozan con la bola. Trabajando sobre el poste. Y van a hacer 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Second personal foul. Second team foul. At the line for the Bulls. Anota el primer tiro libre. Se ponen 9 puntos arriba.
anota ambos. Esos tiros libres han sido fundamentales, Sixto. Ha decidido el partido. Juegan los Hornets. La juega Ball. Desde más allá de la línea. El rebote va a parar a las manos de DeMar DeRozan. Posición exterior para Ball. Otra vez la vida. Falla, corto alcance. El balón le llega a Wash. Y aquí está Ball. Triple va. La mete desde su casa. De tres desde muy lejos. No consigue anotar. Así que la victoria es para Chicago. Ha sido un partido fantástico y se lucieron al lograr que no se les escapara a última hora. Sí, les han plantado cara, pero aguantaron en el momento decisivo y se aseguraron la victoria. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.